The same thing as moving through the cracks, slipping out of the overspill, pushing up against our will to the very extremes, living beyond our means, and indulging in the popular dreams that the supersized lies will make us believe. Cause we're all in this together, and the ones that fall down will grapple at the hems of those still standing. Avalanche of the man and woman buried beneath the frozen sea of pain who's to gain? Nobody gonna save you. Credit alone to rest you on the phone till your message box is full, full to the brim. How can we begin again? It's a strange maintain this kind of life we're living. Eat not, what not, and not to be seen. Attacking the very being with starvation, emulation of the streams of consciousness. Eh, en redes sociales y siempre trabaja con digamos, con distintas marcas. Eh, con las que le desarrollaba digamos, la, la, la identidad y, y, y su marca en, en redes sociales. Eh, ¿se, vi, ¿Se ve bien ahí? No, bien. Para empezar, eh, sobre el éxito en redes sociales, eh, lamentablemente veo mucha gente vende humo. Y se ve en general mucha gente vende humo y es difícil eh, tener buena data, digamos, acerca de eh, cómo emprender en, y cómo comunicarnos en redes sociales. Por ejemplo, eh, lo que suelen hacer mmm, muchos gurús digitales, digamos, los que venden más humo, es eh, decir que tuviste un alcance en redes sociales de 10.000 personas. Eh, eso puede ser válido, los números de, de las redes y de Facebook suelen estar inflados, no son 100% confiables, pero eh, lo principal es tener en cuenta cuáles son los objetivos. Si yo llegué a 10.000 personas, no significa que haya logrado los objetivos, por ejemplo. Un objetivo es lograr, eh, por ejemplo, les doy un ejemplo con eh, este taller. Eh, tuvimos como objetivo que ustedes se inscriban. Y en redes sociales las métricas me dicen que llegué a 20.000 personas. Sí, es real, pero mi objetivo se logró concretamente. Sí, en realidad el objetivo específico sería los 20 y pico de inscriptos, no las 10.000 personas. ¿Por qué? Porque sabemos que el uso del celular es muy fugaz, digamos, cuando lo, cuando lo vemos. Puede que haya llegado a 20.000 personas, pero ni, ni nos leyeron, ni se enteraron bien de realmente cuándo es el evento. ¿Me explico con este ejemplo? Bueno, eh, esa es la consideración principal. Eh, la gente vende humo, suele, o, o las agencias vende humo de publicidad, suelen decir, llegaste a millones de personas, sí, ¿en qué términos? ¿Logré realmente lo que quería? Eh, entonces, la, el dato principal es plantearse objetivos específicos concretos. Otro de los datos, es que hay que diversificar. Las redes sociales no son la solución a todos los males. Eh, si yo no tengo una buena estrategia comercial eh, fuera de lo digital, eh, las redes sociales no me lo van a solucionar, no me van a salvar mi negocio. Y entonces lo que tengo que hacer es combinar todas las estrategias o tácticas en realidad en redes sociales con acciones fuera de, de lo digital, que serían las acciones offline. Por ejemplo, eh, un centro holístico de yoga. Tengo un centro holístico de yoga y eh, un día digo, bueno, hoy vamos al Parque Sarmiento a una clase de yoga gratuita. Esa clase de yoga gratuita, ¿dónde está sucediendo concretamente? En el Parque Sarmiento. Esa es una acción offline que yo la registro y eh, me permite difundir, digamos, y contar qué hago yo. Y también como estrategia comercial, regalar una clase gratuita de yoga para invitarlos y, y mostrarles cómo trabajo, mostrarles qué hago. Y también porque es un, una experiencia. A veces cuando vendemos experiencias y no objetos o eh, servicios tangibles, hay que mostrar lo que hacemos. Bueno, esa es una acción offline. ¿Y quién la hace? ¿Quién la gestiona yo? Eh, las redes sociales no me lo van a digamos a, a brindar no yo tengo que gestionarla y tiene toda una logística y un tiempo de preparación y lo voy a registrar sí lo voy a contar las redes sociales sirven para contar eh, otro dato es la experiencia del usuario si a mi local o cuando se comunican conmigo para eh, preguntarme sobre los servicios o los productos que yo vendo, digamos, eh, yo no los atiendo bien, no les respondo bien, tardo cinco días en responderle, esa es la experiencia que tiene el usuario con mi marca. Por ejemplo, nosotros mismos, cuando queremos buscar, no, no soy clara de que quiero vender, digamos, es mejor elegir un porcentaje. Estos contenidos van a ser directos con objetivo para venta. Y estos van a ser eh, contenidos de interés general como, por ejemplo, efemérides, sorteos o algo que quiera contar y que no directamente tenga como un mensaje de venta. ¿Y cuál es el objetivo, digamos, eh, en esta distribución del contenido? No sé si les pasa que algunas eh, marcas tienen perfiles, en vez de tener la fanpage, la página de Facebook, tienen perfiles usuarios persona. ¿Vieron? El nuestro, por ejemplo, Ana Cielo es mi usuario persona en Facebook. Bueno, algunas marcas tienen. ¿Y por qué lo tienen y no lo quieren dejar? Se resisten. Porque tienen mejor posicionamiento. ¿Por qué? Porque es un usuario persona que eh, cuando yo publico en Ana Cielo Ciacia, tiene más alcance que si publico en una página. Entonces, eh, ¿cuál es la estrategia acá? ¿Qué hay que hacer si, si tienen más eh, posicionamiento los perfiles personales? Hay que tratar de publicar contenidos que les guste a la gente y se los lleve a sus espacios personales. Porque así, si se lleva uno, después va a entrar a la página. Si no, se pierden, digamos. Es una estrategia sin dinero, digamos, con tiempo. Entonces, por ejemplo, eh, nuestra marca es bueno, vuelvo con el ejemplo de yoga. Nuestra marca es un centro holístico de yoga y hay algunas frases o citas de pensadores, digamos, que están relacionados con la vida sana y el yoga que la gente le encanta compartir. Bueno, eso es un ejemplo, por ejemplo. Eh, todo el tiempo pensar, una vez por mes, aunque sea, contenidos pensados para que se los lleven a sus espacios personales. Y otro punto importante son los temas y los públicos. Eh, como les decía antes, menos es más, ya no, no hace falta publicar por publicar. Hay que pensar mejor qué tema es el que voy a, a anunciar, digamos, o contar, qué quiero contar y a qué público. No nos olvidemos de hacer una listita de los públicos, porque a veces tenemos un público que es el consumidor final, otro público que es de cierta edad, otro público que eh, son distintos, otro que son colegas, otro que son eh, posibles proveedores. Eh, entonces, eh, pensar siempre los posteos según qué tema es y qué público. Con tema me refiero a, por ejemplo, eh, bueno, eh, este mes oh, una tienda de ropa, mi marca de ropa. Este mes quiero sacarme de encima estos modelos porque ya se viene la nueva temporada. Bueno, la pongo en promo. ¿Qué tema sería ese? Promo dos por uno, por ejemplo. Pensarlo, siempre hay un tema. ¿Por qué? Porque a veces los posteos eh, se les. Eh, digamos, como que se les acoplan todos los objetivos, mezclamos todos los objetivos en un, en un posteo. No, hay que dividir, digamos. Un posteo va a tener el objetivo de contar de que hay un 2x1. Otro posteo va a tener el objetivo de contar que tengo un producto nuevo. No mezclar las noticias, digamos, o las novedades en un posteo. Dividir, digamos. ¿Por qué? Porque la gente lee rápido, no quiere leer, se marea. Eh, y, bueno, eso es importante. También tener en cuenta para el presupuesto. Bueno, acá vemos lo que ella preguntaba recién. Eh, el dato súper, súper importante, y anótenlo, es que no publiciten cuando armen a anuncios o cuando el día que decidan anunciar, no publiciten desde el botor, botón promocionar que aparece, ¿vieron en los posteos en la página? O. O en Instagram, no, no lo hagan de ahí. ¿Por qué? Porque te, eh, ahí Facebook te quiere determinar qué presupuesto, no te deja ver bien la pantalla de, de toda la segmentación posible. Entonces, el dato principal es no hacerlo del botón promocionar. Es crearse una cuenta. Eh, ingresen a Facebook. Eh, Business, que es negocios en inglés. Y ahí se crean una cuenta publicitaria del negocio de ustedes, donde le pueden cargar el método de pago eh, o pueden crear hasta cinco cuentas publicitarias. Si tengo distintos emprendimientos o, o le manejo las redes a alguien, digamos, puedo cre crear eh, distintas cuentas publicitarias con distintos métodos de pago. en eso porque es súper importante. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Facebook compra Instagram, entonces maneja los anuncios desde ahí. Lo único, otro dato es que, eh, ¿vieron los posteos en Instagram en Muro, que son el carrusel ese que publicó cinco fotos en un solo posteo y deslizo con el dedo? ¿Vieron eso? Bueno, desde el administrador de anuncios de Facebook no me lo deja pautar, digamos, porque, porque está en mejora, en constante mejoras y no deja. Entonces, a ese sí hay que anunciarlo desde el botón promocionar de Instagram. Pero Facebook, nada, no toquen nunca el botón promocionar porque es para cuando estamos, vieron, cuando somos impulsivos que queremos tocar, tocar, tocar y, bueno, no, no nos conviene porque el dinero rinde menos. Sí. Eh, inve claro, investigalo porque en el administrador de anuncios tenés todo excepto ese de Carrusel. Eh, ahí podés agregar. Sí, sí, porque ahí te permite segmentar mejor. En el administrador de anuncios de Facebook, que también puedo anunciar en Instagram, me permite segmentar mejor. Eh, ¿Por qué? Porque la publicidad en redes sociales, a diferencia de la prensa gráfica y radio, se puede segmentar a qué datos demográficos eh, va dirigido. Digamos, elijo los datos demográficos, eh, datos socioculturales, económicos, eh, de usos y costumbres, hay de todo. Cuando ingresen ahí al administrador de anuncios y eh, busquen segmentar, van a encontrar de todo. Eh, y otro dato es que... Eh, por más que estemos acostumbrados, que esto lo arrastramos desde, desde los 90, los flyers con mucha texto no se pueden anunciar en redes sociales. No se pueden, ni técnicamente, ni estéticamente tampoco conviene. Eh, es una política de Facebook, por lo tanto en Instagram también, y no les va a aprobar un, una imagen que tenga eh, más del 20% de texto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para comprobar si una imagen es apta para anunciar? Hay una herramienta que se llama eh, www.facebook.com/ads/tools/barra. Esto igual se los voy a enviar todo, ¿no? <laughs> eh, esta presentación se les voy a enviar así les queda todos los datos. Text-berlay. Eh, hay en ese link, es una herramienta propia de Facebook donde puedo adjuntar la imagen que quiero anunciar y chequear si es apta para anunciar. Me dices, eh, hay tres niveles, el verde, que es el que está 100% ok para anunciar, el naranja y el rojo. Eh, el rojo puede que directamente no te lo deje anunciar y el naranja puede que te lo deje anunciar, pero tenga rendimiento bajo. Entonces no nos conviene, nos conviene que esté en verde directamente. ¿Y qué pasa? El 20% de texto en una imagen cuando le pido a un diseñador o cuando le diseño... Yo misma, digamos, es muy poco, es casi el logo o un título o dos palabras. Entonces ya el ojo se va entrenando, digamos, y vas diciendo, no, esta imagen directamente no me la deja anunciar Facebook, vamos a otra. O, ¿Cuál es la estrategia que se suele hacer? Tengo mucho para contar y no lo quiero contar en el posteo todo. ¿Vieron que cuando no, cuando no ponemos todo el texto en la imagen, cuando diseñamos, lo que hacemos es... Se pueden hacer es videos, videos de 5 segundos. Eh, hay varias aplicaciones, por ejemplo, Video Maker es una, una aplicación de Android para crear videos de 5 segundos. ¿Con qué? Si yo no soy editora de audiovisual, pero quiero, eh, no quiero depender de un editor o de un diseñador, puedo poner imágenes y en las imágenes eh, ponerle datos. Eh, feria, feria de ropa americana y distintos slides. Slides harían la, la cantidad de imágenes, digamos, por ejemplo, 5, y contar, digamos, ahí y ganarle a Facebook con el 20%. Dato. Cuando hago este video, el último fotograma, que es la última imagen que queda de portada, digamos, tanto en Facebook como en Instagram, no debe tener más del 20% de texto, porque si no, me lo desaprueba de nuevo. Entonces, elijo una buena imagen llamativa o una imagen con mi logo. Eh, que me permita pautarla, digamos. Esa es una opción. ¿Voy muy rápido? Sí. Bueno, acá lo que les decía, que hay que crear una, una cuenta publicitaria desde Business eh, y cargarle todos los datos. ¿Qué permite el administrador de anuncios, a diferencia del botón promocionar, el más práctico, el más fácil? Permite segmentar públicos y hacer un seguimiento, digamos. Hay un. un una plataforma gigante con un montón de datos estadísticos que nos permite hacer un seguimiento de, de mis campañas publicitarias. <laughs> Otro dato es que cuando. ¿algu ¿Alguien alguna vez anunció, digamos, en redes sociales? ¿Alguien más? Bueno, cuando recién arrancamos a investigar cómo anunciar en redes sociales eh, el. Es importante que arranquemos, como somos primeros anunciantes, estamos aprendiendo, y a, a, hasta cuando tenemos poco presupuesto, yo lo sigo usando, digamos, aunque hace años esté anunciando, eh, el objetivo recomendado a elegir, ¿por qué? Porque la plataforma te, te muestra objetivos, porque, como decíamos antes, eh, cada posteo debe tener un objetivo. Eh, la plataforma apenas inicia, te muestra los objetivos, que serían de tráfico, de interacción, eh, descargar apps, por si alguna vez a nuestro emprendimiento le eh, creamos una aplicación. Pero ¿cuál es el dato? Que cuando recién arrancamos, digamos, para aprender y, y sobre todo para optimizar, eh, si tenemos poco presupuesto, lo ideal es elegir el objetivo de interacción. Porque ¿cuál es el dato? ¿Cómo consume Facebook e Instagram nuestro dinero? Eh, que es lo, lo menos explicado, digamos, en, en, la, en la parte de health de redes sociales, es lo menos explicado, es que consume cada vez que, por ejemplo, en interacción, cada vez que alguien, por ejemplo, lo comparte, le realiza una reacción, deja un comentario, hace un clic. Ese es el dato. O sea, si yo pongo 500 pesos a un anuncio me va a ir descontando cada vez que alguien realice una acción, una interacción. En cambio, si yo elijo el objetivo tráfico, significa que me va a descontar mi dinero cada vez que alguien simplemente lo vea, lo deslice, es una visualización. Entonces, no nos conviene, si tenemos poco presupuesto, hasta si tenemos bastante, digamos, no nos conviene por ahí el de tráfico. ¿Por qué? Porque... ¿Vieron cómo usamos el celular y las generaciones nuevas cada vez más? Deslizamos rápido en el smartphone y ni leímos ni vimos. Entonces, el objetivo concreto y específico no lo vamos a lograr. Entonces, conviene que nuestro dinero se consuma cada vez que alguien haga una interacción. Para que no sea, digamos, una vista fugaz de nuestro anuncio, digamos. Bueno, Instagram se administra desde Facebook y el dato está en que un lugar para explotar ahora, antes de que se venga en baja, digamos, el posicionamiento en Instagram, antes de que Facebook nos dé, digamos, el pulgar abajo, es que aprovechemos las historias. Se pueden hacer anuncios en historias. Todos están en las historias, es el lugar donde más está interactuando la gente, digamos. Entonces aprovechemos. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Hay que diseñar una buena imagen en formato 1080x1920, que es el formato vertical, no, no hacerlo en otro formato porque puede que la plataforma no te lo apruebe o no funcione bien, y eh, cargar, digamos, en el administrador de anuncios le, eh, la imagen y a qué link iría dir dirigido, digamos. ¿Qué pasa? Los anuncios todos van dirigidos a un a un sitio web. Cuando no tenemos sitio web, porque es muy caro tener un sitio web como emprendedores, digamos, si, si lo tenemos, genial, agregamos el sitio web. Pero cuando no tenemos, agreguemos, digamos, el link de nuestro perfil en Instagram. ¿Para qué? Para que nos apruebe el anuncio, si no, no lo aprueba. Hay que agregar, digamos, el link y dirigir nuestro anuncio todo el tiempo a nuestro perfil, para que vean todas nuestras actividades, digamos. Entonces, eh, el recurso para explotar ahora hay que aprovecharlo antes que nos den de baja es eh, las historias en, en instagram bueno y otro dato antes que pasemos a otro tema cuánto tiempo tengo eh, otro dato es que eh, tengo tiempo hasta las 4 sí bueno, otro dato antes de arrancar a anunciar es que, eh, pensé que estaba Romy por ahí, es que hay que tener un perfil de Facebook y un perfil de Instagram, eh, en, sería como un perfil eh, empresarial. Nuestro Instagram personal, en, en el perfil personal, no sirve para anunciar. Entonces lo que tengo que hacer es ir a configuración en Instagram, ir a configuración y pasarlo a cuenta comercial para que me deje anunciar. Otro dato que a veces es el lugar donde nos trabamos, digamos, es que nuestras cuentas, todo emprendimiento tiene dos perfiles, digamos, eh, Facebook e Instagram. Como son de la misma empresa, estos perfiles tienen que estar asociados. Si no, no me deja anunciar. Cuando quiero anunciar, no me aparece Instagram. ¿Por qué? Porque no están asociados. Y otra traba que suele tener es que estos perfiles tienen que tener el mismo nombre. No puedo asociar, por ejemplo, Empoderate con Centro Cultural España Córdoba, eh, uno en Facebook y otro en Instagram. No, porque no es la misma marca. Tengo que asociar la misma marca, el mismo nombre en ambas plataformas. Y como Facebook es dueña de Instagram, eh, lo que hay que hacer es siempre, aunque anunciemos una historia en Instagram, tienen que estar asociados igual, porque son los, digamos, eh, las empresas que dependen, digamos. Una identidad, nuestra identidad tiene eh, el mismo nombre en todas las plataformas, no, no, no va a ser esquizofrénico, digamos, de tener varios nombres. Eh, entonces, te, tienen que estar vinculados. ¿Y cómo vincularlo? En configuración, cuentas vinculadas. O si no lo logran, porque a veces hay trabas también y no me deja anunciar, van a Facebook, a la página de Facebook, y van a um, configuración y a ver, configura sí, configuración, y ahí van al botón, deslizan hacia abajo a la izquierda, y van al botón Instagram y ahí la conectan. Les va a pedir la contraseña y usuario de, de Instagram. Si no están conectadas, no les va a dejar eh, anunciar. Y algo importante es la redacción. Como les decía antes, en la redacción no, no, no mezclemos objetivos. Tratemos de dividir los objetivos, digamos, para cada posteo. Cada posteo tiene un objetivo. A lo sumo dos, pero tratemos de no mezclarlos, digamos. ¿Y qué pasa? En la redacción es importante. ¿Por qué? Porque eh, hay... Por supuesto que hay contenidos que son, por ejemplo, más filosóficos o más literarios o más artísticos y no hace falta que esté directamente ha anunciado nuestro objetivo ahí digamos porque queda implícito de que los invitamos a leer pero en los contenidos que son dirigidos a, a venta digamos el objetivo principal es que satisfacemos una necesidad y siempre nos olvidamos a veces publicamos nuestro no, por ejemplo en, ingresa un nuevo producto a nuestra marca ay estamos contentas de que no la, la, las emociones las, las escribamos sí no digo que no no digo que de golpe seamos pura venta, pero contemos, digamos, dónde conseguirlo, cómo conseguirlo, eh, a veces publicamos el precio, a veces no, eh, contar bien y, y tratar de, de decirle qué, qué es lo que le queremos decir, digamos, no hablar como si fuera nuestro eh, perfil personal, digamos, porque por ahí tenemos todas las emociones a flor de piel y nos olvidamos, ¿no? A veces hay gente que no conoce nuestro emprendimiento y no, no va dirigido a nuestros familiares o amigos eh, solamente. Tenemos que tratar de que lleguen más personas. Bueno, lo ideal es personalizar los mensajes. En redes sociales ya no se escribe formal, no escriban formal, lo sumo que sea una institución muy arcaica y hasta ahí no más. Eh, el tono debe ser dirigido, digamos, al tipo de público al que yo apunto, digamos. Eh, lo, una buena estrategia es hablar en primera persona del singular eh, da más cercanía eh, y recordar que todo el tiempo somos personas digamos cuando creo un texto digamos para eh, con el objetivo de venta porque los textos tienen distintos tipos de objetivos digamos cuando es el de venta lo que tengo que hacer es mostrar digamos eh, que entendemos su, su, su situación por ejemplo eh, una página que vende copas menstruales. La copa menstrual es todavía un, algo que todavía no es muy usado y que da miedo, nos da miedo a las mujeres, etc. O es tabú, o la menstruación es un tema tabú. Entonces hay que ponernos en el lugar, por ejemplo, le estoy dando como ejemplo a esta venta. Eh, vendo copas menstruales, entonces le, le cuento, sé que no... Eh, hablarles, digamos, como si fuera coloquial. Sabemos que no te animas, sabemos que no conoces, eh, hace años que usas siempre lo mismo, descartable, eh, conoce eh, o te informamos sobre eh, este nuevo método de, eh, para nuestro ciclo menstrual. Entonces, como ponerlos en el lugar todo el tiempo, escribir una oración en el que nosotros nos pongamos en su lugar, describir de una situación. Por ejemplo, eh, yo una vez escribí un posteo para esta marca de, de um, copas menstruales que decía, sabemos que eh, al principio no te animás, pero una vez que las conoces, querés que todas quieran usarla. Y sí, sucede eso. Tuvo muchos comentarios. ¿Por qué? Porque eh, todas se pusieron, digamos, en, en ese lugar o en esa situación que yo describí y eh, les llamó la atención, digamos. Entonces, todo producto, todo servicio, todo... Eh, o proyecto, digamos, emprendimiento, tiene como situaciones, tienen como una razón de ser y o, posibles situaciones cotidianas a describir, digamos, en los posteos. Bueno, enfocar en las emociones importantes, hablarles de lo que están pasando y todo el tiempo describir una situación. No por eso eh, funciona también Sprayette, digamos. Eh, es una marca reconocida mundialmente es muy bruta para escribir digamos sí es como muy agresiva pero tiene una estructura lógica y una estructura de enunciados lógicos digamos que funcionan a la mente cognitivamente eh, y este es un típico digamos texto eh, de esa escuela digamos eh, hay que tratar de no caer en ser sprayet obviamente no es que lo, lo apoyo, digamos, pero eh, hay que aprender, digamos, de esas grandes marcas mundiales que por algo hace años están estudiando, digamos, cómo enunciar. Eh, y una, un dato importante es que la primera oración, se, eh, cuando escribamos un, un posteo que va dirigido con objetivo de venta, es que ahí describamos una situación. Eh, eh, por ejemplo, ¿estás cansada? Eh, yo vendo diseño gráfico. Entonces quiero vender eh, servicio de contenidos para eh, personas que necesitan para su marca. Entonces, les, un enunciado podría ser: ¿estás cansado de perder tiempo en Illustrator o en Canva, que es un sitio web que búsquenlo, digamos, es reútil eh, para diseñar? Eh, nosotros te solucionamos contenidos aptos para publicitar, digamos. Por ejemplo, que. ¿Qué pasa ahí en ese texto? Me pongo en el lugar de la persona que puede estar buscando eso y también le ofrezco, digamos, una solución. Eh, ¿Qué pasa? Una oración de este tipo tiene tres elementos. El tipo de personas al que voy dirigida, que no me tengo que olvidar cada vez que redacto. El tipo de personas al que apunto, el beneficio que le ofrezco. Un diseño apto para anunciar, porque sabemos que es específico. Y el peor de los casos, decirle que eh, está en una situación en la que está perdiendo tiempo. Vieron que a veces perdemos tiempo, digamos, cuando diseñamos. Bueno, eso es una, un ejemplo de cómo podría anunciar muy burdo, ¿no? Ustedes pueden hacerlo mejor. Y algo que siempre nos olvidamos, y lo más importante, es que tenemos que llevarlo a nuestro terreno. A veces cuando nos emocionamos escribiendo, nos olvidamos que esto tiene un objetivo puntual. ¿Qué? Dejarle nuestro número de teléfono para que se comuniquen, mostrarles el link a donde va dirigido, donde pueden ver más productos, o dejarles el link a donde se tienen que inscribir al taller de redes sociales para emprendedoras. Eh, siempre nos olvidamos, o por ejemplo, a veces eh, me suele pasar que trabajo con muchos artistas y se olvidan dónde es la, la venta de entradas. No, no nos olvidemos, tenemos que llevarlos a nuestro terreno. Si la venta de entradas es en Alpovo, es en Eden Entradas, tengo que decirle, clic acá. ¿Y cómo se hace eso? Es directamente, luego vieron de la primera enunciación, digamos, de la primera oración en la que yo describo, digamos, la situación en la que se encuentran los posibles eh, clientes, digamos, o usuarios. Luego de esa oración, son oraciones cortas, no son oraciones subordinadas larguísimas, no. Oraciones simples, eh, sujeto, verbo y predicado y nada más. No les agreguen nada de adornos, nada de adjetivo, nada de... Eh, como exageraciones, digamos, no hace falta. Eh, lo que hay que hacer es, en la segunda oración, digamos, de ese párrafo, eh, decirles a dónde tienen que ir. ¿Y cómo les decimos? Les decimos como invitándolos a realizar una acción, decirles directamente qué tienen que hacer, cómo tienen que obtener nuestro producto, cómo tienen que dejar nuestra consulta y cómo lo hacemos, cómo hacerlo directamente sin dar vueltas, eh, usar voz activa y... y arrancar digamos la oración con un verbo activo Hacé clic acá conoce más acá eh, busca más información acá inscríbete al taller acá eh, suscríbete a mi canal de YouTube acá eh, y es claro digamos y es una oración que arranca digamos en un verbo activo y va directo a nuestro objetivo principal de nuestro contenido y eso es lo que cierra digamos eh, como ya sea una suscripción de, de YouTube, ya sea una venta, es lo que cierra el ciclo que yo inicié. ¿Y qué se suele hacer a veces en, en estos posteos? Ustedes investiguen, después algunas marcas lo hacen mucho, es que al final, luego de invitarlos a realizar una acción, le agregan como un bonus, digamos. Eh, o por hoy, dos por uno, por fin de temporada, algo así. Y eso cognitivamente los activa para que consulten o, que, o digan, bueno, no. Consulto hoy, no mañana, digamos. Listo. ¿Alguna consulta? Fui muy rápido, ¿no? Sí. Sí, 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 lo son. A la gente le gusta todo gratis, sí. Quieren todo gratis. Es más, hay sorteos que a veces dicen sorteamos 50% de descuentos en entradas y no los no los toman, no funcionan. Tienen que ser 100% gratis, sí, sí funcionan. Lo que sí es am, eh, pan para hoy hambre para mañana, digamos, sí. Sí, sí. No, eh, no es, no son los fieles, digamos, no, no son los, <laughs> son los participadores seriales. ¿Alguna otra pregunta? Por eso es importante la táctica post-vente, digamos, porque ahí volvemos el que realmente eh, interactuó con nosotros y nos compró o nos contrató. ¿Alguna otra pregunta? ¿Fui muy rápido? ¿Qué tal les pareció? ¿Sí? Sí, lamentablemente sí, porque es el mismo dueño. Sí, Tiene que hacerte el perfil. Pero desde esa ad, eh, desde esa cuenta, eh, se puede programar Facebook e Instagram. Sí, y puedo programar distintos, digamos. ¿Ahí se pueden programar cócteles o en el momento? Ah, los anuncios sí se pueden programar, sí. Ah, lo recomendable también es cu cuando voy. Sí, cuando voy a anunciar es publicarlo primero orgánico y dejarlo para ver cómo actúa y qué resultado tiene y después pautarlo, digamos, para ver cómo funciona. Y el horario, la de eso lo vemos en el de según si sí, las estadísticas de cada uno. Ah, ese es otro dato que ¿Qué pasa? Como les decía al principio, hay tantos gurús digitales, digamos, del marketing digital que dicen, el mejor horario es de tal a tal. Bueno, no, no le hagan caso, sinceramente. Ustedes prueben un día después de las 10 de la noche, prueben un domingo a la mañana, prueben... Eh, ¿Por qué? Porque están todos compitiendo en el mismo horario en, o en el horario de oficina y a lo mejor si yo pruebo otro franja horaria u otro día, eh, tengo otro tipo de resultados y me sorprendo. Hay resultados sorprendentes de sábado a la mañana, por ejemplo, domingo a la mañana. ¿Por qué? Porque la gente está con otro tipo de uso de la smartphone también. Sí, depende del proyecto, sí. sí. Obviamente, eh, un boliche a lo mejor es un buen horario. Por ejemplo, eh, el administrador de anuncios te deja programar a qué hora puede estar activo. No hace falta que esté las 24 horas. Entonces, ¿qué hago? Si eh, no quiero que el dinero lo gaste entre las 12 y las 6 y las 8 de la mañana, lo pauso ahí. Eh, hay un cuadro de doble entrada donde puedo marcar, digamos, eh, en qué franja horaria y cuántos días quiero que se anuncie, para que no esté anunciando las 24 horas. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias. Eh, chicas, les vamos a, a decir que se anoten a un sorteo y de paso pasamos para um, retirar el bono contribución, ¿puede ser?